Hola amigos, ¿cómo están? Aquí soy Emily CR y en el video anterior les hablé acerca de este Stream Dock, que es una alternativa para el Stream Deck del Gato o de Razer. Este es un, se llama Yute D15, una marca rechina, ¿verdad? Ayer hicimos el unboxing en un video que pues, también lo dejo por aquí. Pero vamos a hablar acerca de la configuración inicial y lo que me ha parecido el producto. Va a haber un video específico de cómo configurarlo para OBS porque es medio. Ahí, medio raro, pero no es difícil. Y también, si ustedes apoyan esos videos, puede que le haga más videos del producto. El producto está muy bueno, ¿verdad? El producto está muy bueno, pero es un poquito engorroso tal vez la configuración. Empezamos con este video. Ok, un poquito de contexto. Yo me conseguí este Yute D15 de Amazon. Lo conseguí porque realmente no quería pagar mucho por esto y no quería comprarme lo que es el del gato. Entonces, prácticamente lo que busqué fue una versión más barata para hacer lo que hace el gato. Y aquí, como ustedes pueden ver, tiene diferentes pantallas para poder ir configurando cosas. Ok, también les hablé ayer de que venía en una caja. Súper aburrida, súper paque, realmente no me gustó mucho el empaque y que venía sus instrucciones. En estas instrucciones de acá es donde viene la página web que está aquí justamente, aquí, para usted configurar el software. Lo voy a poner aquí en la descripción por si usted casualidad se perdió este manual. Porque este manual, de todo lo que está aquí, básicamente lo más importante es la página web que está ahí, esta que está a este lado de acá. Lo demás, digamos que se puede obviar. Así que, gente, vamos a cerrar esto. Vamos a enseñarles cómo es la página web y continuemos. Ok, gente, aquí estamos en la parte de poner la dirección que está aquí arriba. Yute.key, ¿verdad? Después sigue 123.vpn y slash Windows o Mac, dependiendo de su sistema, porque eso funciona tanto para Mac como para Windows. Entonces, antes de entrar ahí, les voy a enseñar una cosa. Entonces, vamos a darle clic ahí. Digamos, vamos a entrar a esta página que está acá. Esta que está acá es prácticamente, ellos tienen como un foro donde hay, digamos que instrucciones o configuraciones o cosas que a usted le puede servir para aplicar esto. Yo esto lo veo un poquito intimidante para aquellas personas que no son tan, digamos, que tan fanáticas a la computación, ¿verdad? Lo que quieren, algo que sea un poquito más amigable con el usuario, aquí no está. Por eso es que empecé a hacer estos videos. A mí me gusta, pues, entender las cosas, ir viendo cosas y más o menos entendiendo. Pero también entiendo que hay mucha gente que no quiere eso, que nada más quiere que su producto funcione lo más rápido posible. Y este producto no es así. Este producto realmente hay que darle chance para que funcione, porque configurar es un poquito engorroso y tras de eso las instrucciones no dan mucha confianza que digamos. El producto sí funciona y me gusta, que quede claro, me gusta, pero sí tiene sus toquecitos. Nada más estoy diciendo eso, estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que hay que entenderlo y tenerle paciencia. Ok, volvamos a la parte de poner yute.key, 123.vip, slash, y ahora ponemos Windows. Entonces, esto de acá me va a mandar a lo que es justamente bajar la aplicación del Stream Dock este. Yo ya tengo instalado, ustedes pueden ver, yo ya lo instalé. Así que ustedes nada más vienen y lo bajan y después lo abren y instalan el programa. Todo seguidito, normal. Esa parte sí está normal. Ahora vamos a ver lo que es el software. Ok, cuando ustedes ven el software, ven prácticamente, no ven esto, porque esa ya es mi configuración actual en este momento. De lo que es el Yute D15, ¿verdad? De ese Stream Dock, pero más o menos ven lo que usted puede ir haciendo. Entonces, a la derecha, ustedes pueden ver acá a la derecha, lo que tiene son unas pestañas que usted abre y va agregando iconos a lo que es el Stream Dock. Esta parte de acá es lo que se va a mostrar en su producto y esa parte de acá es lo que el producto puede hacer por usted. Entonces, si usted tiene experiencia en lo que es OBS, también sabrá qué es esto que está aquí, que es, pues, primero que todo, tiene como escenas para que usted pueda irse moviendo e ir agregando escenas diferentes a lo que es el producto. Por ejemplo, yo tengo aquí una escena para OBS, para mis streams, ¿verdad?
Tengo una escena para lo que es editar, que prácticamente lo que hago es abrir CapCut, ir a mi carpeta de videos, ir a mi carpeta de los drafts de CapCut, hacerle zoom a lo que estoy editando y cortar. Y ya, con eso ya es más que suficiente. Luego, ustedes pueden ver acá, aquí tengo unas cosas de Windows, ¿verdad? Que es como copiar, pegar y cortar, más otras cosas más de acá, por ejemplo, hacerle zoom, este botón de acá que es para bloquear la computadora. Este de acá, por ejemplo, que es el botón para abrir el Task Manager, cosas así, cosas sencillas, ¿verdad? Luego está la parte de Music Console, ¿verdad? Que está acá, que es como prácticamente ponerle, darle play, subirle volumen, bajarle volumen, cosas, eso ya venía por default en la aplicación. Y luego está la parte que yo puse aquí de página web, que yo tengo Chrome, Twitch, YouTube, el YouTube Studio y Facebook, ¿verdad? Y está bien. Entonces, todo eso yo lo agregué viendo aquí. Entonces, cuando usted por primera vez va a abrir ese programa, se va a sentir un poquito perdido porque no se siente tan sencillo. Y yo le juro que este producto es muy útil, pero hay que tenerle paciencia. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer algunas cosas para que se entiendan. Y cuando a ustedes les toque hacerlo, ya van a entender cómo está la cosa. Ok, empecemos agregando una página web. Entonces, ustedes pueden ver acá, aquí está el Steam Deck, hay una barra de herramientas, está el Audio Player, Operation Flow, OBS Studio, ahí para abajo. Entonces, esa parte usted va aquí navegando y encuentra lo que es Toolbox. En Toolbox va a mover el website hacia acá. Eso quiere decir que ya en su mira, en su EU, porque es inmediato, ya va a ver, ahí lo pueden ver aquí, tal vez de momento que para enseñárselos más de cerca, ahí ustedes pueden ver, ya agregué un website nuevo, pero obviamente ese website no tiene nada, así que sigamos adelante. Entonces, tenemos aquí abajo está la configuración. Entonces, aquí voy a poner, qué sé yo, Twitter, listo, Twitter y la dirección web de Twitter, ¿verdad? Fácil, fácil, ta, 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 tum, tum, tum. Si no se la saben, se van a Twitter. Yo voy a usar la dirección fácil que es x.com. Muy bien. Ahora, esto no me produce el, digamos, el icono de Twitter, ¿verdad? Hay que ir a bajar. Entonces, yo lo tengo aquí justamente, ¿verdad? Aquí lo bajé y le voy a dar a esta imagen, guardar la imagen como, y voy a ir a lo que son mis downloads y le voy a salvar. Entonces, cuando regreso acá, en la parte de aquí, le doy doble clic y en la parte de downloads. Agarro esto, le doy open y ahora sí voy a poder usar el vínculo de Twitter con su respectiva imagen y quedaría así. Y si ustedes ven de nuevo en lo que es la aplicación, bueno, el firmware, bueno, el hardware, ahí ya está agregado el Twitter. ¿Qué pasa? También le podría remover el nombre, ¿verdad? Que para que quede más bonito, le quito el nombre, lo elimino e inmediatamente se salva. Entonces acá lo que tendría yo es la X sin el nombre y se ve todavía más bonito. Entonces, eso sería prácticamente pasar el website. Usted puede hacer lo mismo con lo que es, aquí lo pongo acá, en lo que es aplicaciones, en la parte de Open, ¿verdad? Puede poner texto, puede poner password, puede poner multimedia. Igual con la parte del Stream Deck, puede poner para hacer siguientes páginas. Por ejemplo, voy a enseñar una cosa acá muy interesante. Voy a poner aquí el Next Page y aquí el Previous Page. ¿Por qué? Porque este Stream Deck permite que usted tenga esos 15 botones multiplicados por 6 veces, que ustedes pueden ver acá. Entonces, si yo quisiera tener más websites, le configuro esos dos botones que se acaba de ver acá para yo poderme ir a la siguiente ventana, digamos, de ellos. Entonces, aquí lo que habría que hacer es hacer como un tipo como de ciclo, ¿verdad? Lo que sería ir agregando los botones, ¿verdad? Si yo poner ese botón aquí y ese botón aquí nuevamente, para que yo pueda irme para atrás y para adelante en las diferentes ventanas. Entonces, eso me parece que está bastante interesante. Como ustedes pueden ver, yo diría que esto está muy chiva. Yo, honestamente, a mí me gusta bastante esto. Lo que pasa es que sí, como le digo, no es tan sencillo como yo me lo esperaba cuando lo compré, pero sí funciona. Y como ustedes pueden ver, aquí tengo un Next, que lo que hice fue que este que se llama Scene Shift, lo puse como un botón, ¿verdad? Le busqué en una página un logo que se llame Next y es el que me hace moverme entre las escenas. Vean acá. Entonces,
Acá como me moví a esta, ahora next y me muevo a esta, next y me muevo a esta, next y me muevo a esta, next y me muevo a esta. Eso de acá es lo que hace ese botón de ahí, ¿verdad? Entonces, todo esto es configurable 100%. Yo digo, ustedes agarren su producto, instalen el software, véanlo, no se asusten y empiecen a tocar las cosas. Si ustedes tienen dudas con respecto a alguna cosa en específico, me la escriben y yo con gusto se la voy a resolver. ¿Por qué así tan abierto esto? Porque hay muchas cosas que no puedo hacer aquí. Hay demasiadas cosas que no puedo hacer aquí. Por ejemplo, en mi parte de OBS, yo tengo incluso fotos mías para saber a dónde están las cosas. ¿Ven? ¿Entiendes? Aquí tengo mi foto. Ahí puse una foto yo, ¿verdad? Y eso también se despliega en la pantalla de mi StreamDog. Entonces, eso es súper bonito y súper interesante. Entonces, yo lo que recomiendo es ustedes tóquenlo, ustedes pruébenlo. Si tienen dudas, pónganlo aquí. Yo con gusto los voy a estar respondiendo. Y eso sí, les prometo un video de configuración solamente para OBS. ¿Listo? Ok, gente, esto fue lo que es el inicio del producto. El producto me gusta. La configuración es un poquito engorrosa, pero no quiere decir que sea difícil. Solamente hay que tenerle paciencia. No es tan amigable como uno quisiera, sin embargo, funciona. Ok, si tienen dudas, pongan en los comentarios. Yo con gusto se los resuelvo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista.